Tarzán. Tarzán y el anillo. Diario de Dan, martes 21. La estancia en la selva podría ser triste de no ser por la compañía de mis amigos Tarzán, Jane y Roger. Pero a veces la amistad no basta para llenar nuestras vidas, como pudimos comprobar cuando Jane perdió su anillo favorito. Roger se va a escapar, sujétalo bien. Eso mismo intento. Pues entonces sujétalo mejor, ¿quieres? Vamos, estate quieto, ¿eh? Si no, no conseguiremos bañarte, enano. Oh, Roger, el jabón se me ha metido en los ojos. Oh, oh. Vamos, para de una vez. Gracias, Chita. Oh. Vamos, quieto ahí. Jane. Jane, ¿vienes a ayudarme o no? Jane. ¿Eh? Sí, Roger. Voy. Y no toques eso, ¿me oyes? Sí, te estoy hablando a ti. No pongas esa cara, Chita. ¿Dónde está Tarzán cuando lo necesitas? Buena pregunta. Hablando de Tarzán, no le vemos mucho últimamente. No. ¿Sabes? Le echo de menos cuando no está. Es mejor que le eches de menos después de aclarar a este bicho. Estate quieto. Ya está. Listo. No ha sido tan horrible, ¿verdad? No se lo digas a él. Dímelo a mí, que lo he pasado fatal. No ha sido para tanto después de todo. Que hay que secarte. Y menos guasao te meto en el agua. Mi anillo. ¿Dónde está mi anillo? Oye, te dije que no tocaras mi anillo. Así que dámelo. ¡Vamos! Y no me digas que no me lo has cogido. Yo sé que sí. Así que por última vez, devuélvemelo. Vamos, Chita, ya has jugado suficiente. Devuélvele el anillo. Si no me lo devuelves, voy a decírselo a Tarzán. ¡Vuelve aquí, pequeñaja! Qué raro, nunca la había visto salir corriendo de ese modo. Tal vez no haya sido ella. Pues claro que sí. No van a salirle alitas al anillo y marcharse volando. Chita decir que no coger anillo de Jane. Pues está mintiendo. Tarzán, yo la vi. ¿Jane ver a Chita coger anillo? Bueno, no exactamente, pero sé que fue ella. ¿Por qué? Porque era la única que estaba allí y podía coger mi anillo. Chita no coger anillo. Chita lo coge todo y lo esconde siempre. ¿Por qué no crees lo de mi anillo? Chita no mentir. Si Chita decir que no coger anillo, Chita no coger anillo. ¿Estás seguro? Muy bien. Entonces supongo que tampoco cogió esto. Ni esto. ¡Oh! Otro de mis anillos. Llevo semanas buscándolo. Chita no haber dicho que no coger cosas. Chita decir que no coger anillo de Jane. ¿Y cuál es la diferencia, Tarzán? ¿Por qué Jane tan preocupada por anillo? Porque significa mucho para mí. Tú me lo regalaste. Tarzán regalará otro a Jane. No quiero otro anillo, Tarzán. Quiero ese anillo. Así que, por favor, dile a Chita que me lo devuelva. Chita no poder devolver algo que no tener. Tarzán encontrar anillo de Jane. Venir. ¿Alguna pista, Sherlock? Elemental, mi querido Watson. Elemental, mi querido Watson. Me alegra ver que os parece tan divertido. Jane, no te piques, solo estamos bromeando. Oye, mira, siento mucho que perdieras tu anillo, pero no era más que un granate. Tarzán conoce una cueva que está repleta de esas piedras. ¿Puedes? No se trata de eso.
Ese anillo tiene un gran valor sentimental. Y eso es insustituible. Es que no lo entendéis. Chita decir verdad, Jane. Pájaro llevarse anillo. ¿Cómo lo sabes? Pluma ser de cacatúa. Creo que deberíamos disculparnos con Chita. ¡Lo siento, Chita! ¿Qué cacatúa fue? Haber muchas cacatúas en selva. Permanecer poco tiempo en sitio fijo. Es como buscar una aguja en un pajar. Está claro que me he quedado sin anillo. Un momento, Jane. Tal vez no. Recuerdo que de niño a una tía mía le robó un pájaro un anillo. Mi hermano Joseph y yo lo buscamos por todas partes. Finalmente lo encontramos en el hueco de un árbol junto con un montón de objetos brillantes. Tarzán, ¿crees que ese pájaro habrá escondido mi anillo en algún sitio? Ser posible. Oh. Pues, ¿a qué estamos esperando? ¡Vamos a buscarlo! ¿Lo hablarás en serio, Roger? Aun viviendo más años que Matusalén, no tendríamos tiempo de encontrar los millones de nidos que hay en esta selva. Dan y Roch, no tener que buscar nidos de pájaro. ¿Cuál es tu idea? Chita buscar. Entonces, amén. Lo siento, Chita. Oye, si encuentras mi anillo, te prometo que te haré un pastel de plátano especial. No quisiera estar en la piel de esas cacatúas. Chita les va a hacer la vida a cuadritos hasta que encuentre el anillo. ¿A cuadritos? ¿Y eso qué es? Buenos días, Tarzán. Te traigo unos croque, monsieur. Espero que te gusten. Gracias, Jane. Tarzán no saber que Jane cocinar. Creer que Jane ser científico. Los científicos también comen. Además de que preparar unos sándwiches no es tampoco tan difícil. ¿Por qué Jane traer comida a Tarzán? Pues yo... Yo creí que tal vez estarías un poco cansado de plátanos y pescado. Pensé en obsequiarte con algo. Ya hace tiempo que somos vecinos. No es mentira. La verdad es que me siento sola y tengo morriña. Ahora ya no vienes nunca a verme. Así que he venido yo. Pero si prefieres que me vaya, me iré. Tarzán no querer que Jane marchar. ¿De veras? ¿Qué ser morriña? Significa que echas de menos tu casa, tu familia y tus amigos. Jane, tener muchos amigos en selva. Roger, Dan, Tantor, Chita... Pero ¿y tú, Tarzán? ¿Eres mi amigo? Sí. ¿Por qué Jane preguntar? Bueno, es que como ya no vienes a verme... Tarzán no querer ser pesado. Como Roger decir a Chita. Roger no lo dice en serio. Él quiere a Chita. Además, tú nunca me parecerías pesado. No hace tanto que somos amigos y ya me siento más cerca de ti que de nadie. Exceptuando a mi familia. ¿Jane querer que Tarzán sea su familia? No, no. Una familia ya es suficiente. Lo que quiero es... Lo que necesito... ¿Qué necesitar, Jane?
Si Tarzán aceptar Jane, ¿Jane prometer no dejar nunca a Selva? Nunca es mucho tiempo, Tarzán. Si Tarzán encontrar compañera, ser para siempre. Como dos tórtolos. Jane, ¿entender Tarzán? Sí. Claro que lo entiendo muy bien. ¿A dónde vas? Tarzán, hacer esto para Jane. Tarzán es precioso. Tarzán, estar junto a Jane. Siempre que Jane llevara anillo. Tarzán. Abrázame. Abrázame muy fuerte. No sabes cómo te añoro cuando no estás conmigo. Tarzán también añorar Jane. Estaba pensando en el día en que me diste el anillo y también en lo que me dijiste. Ya sabes, lo de ser tu compañera para toda la vida. ¿Recuerdas? ¿Jane estar preparada para ser compañera de Tarzán? No lo sé. Desearía poder serlo, más que cualquier otra cosa. Pero no estoy segura de querer comprometerme para toda la vida. No quisiera hacerte daño, Tarzán. Necesito tiempo para pensar. Mientras tanto, abrázame muy fuerte. Me encanta, pero lo que buscamos es el anillo de Jane, no una piedra. Ay, no lo encontrarás. Lo he buscado por todas partes, minuciosamente, y nada. Pero gracias de todos modos, y gracias por haber terminado mi informe sobre migraciones. Ha sido un placer, no me lo agradezcas. Quiero verte contenta. ¿Estás mejor hoy? Sí, creo que sí. Gracias, Chita. Eres un encanto. Las tomaremos para comer. Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos un picnic a la orilla del río? No tengo ganas. Oh, vamos, Jane, será muy divertido. Se lo diremos a Dani, a Tarzán, haremos unos sándwiches. No quiero ir de picnic. Lo siento. Lo siento, es que no estoy de humor. Quizá otro día. Tal vez mañana. Sí, cuando te apetezca. De acuerdo. Solo quiero volver a verte feliz. Todos lo queremos. Gracias. No te preocupes, Jane saldrá de esta. Hola, Roche. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué traes? Unas revistas para Su Alteza. ¿Ah, sí? Sí, los tres últimos números de él. Las compré en Vandali. No sabía que allí vendían revistas de moda. Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí, y tienen también Rolling Stone, Ebony y el Newsweek. Estaba bromeando. Es que tengo un amigo, un viejo amigo que es piloto y me las trajo. Con ellas tal vez se distraiga. Sí, probablemente. Hola. Así que se trata de algo más que un anillo. Sientes un vacío en tu vida, ¿verdad? Espero que creas que no pretendo meterme en tu vida privada, Jane. Pero soy tu amigo. Y desde luego los amigos han de ayudarse cuando están tristes o tienen problemas. Gracias por preocuparte por mí. Es muy importante saber que estás aquí. Junto a mí. Por si te necesito. Pero ahora no me necesitas. ¿Es así? Al principio, cuando vine aquí, solo necesitaba mi trabajo. Eso lo llenaba todo.
absorbía mi vida. Y no necesitaba más. Pero... ¿Pero qué? Dan, ¿cómo harías para tomar una decisión? Una decisión tan importante que de ella dependiera el resto de tu vida. Te estás refiriendo a Tarzán, ¿no? Tarzán. Increíble, ¿verdad? Dos personas muy diferentes. Que proceden de mundos muy distintos. Van y se conocen aquí. En esta especie de jardín del Edén. Y se enamoran. Si esta historia la escribiera alguien, estoy convencida de que nadie la creería. ¿Ese es el motivo por el que no puedes comprometerte? ¿Es que piensas que no es verdadero? ¿O que no va a durar? Un poco de cada cosa. También podría ser que... no me encuentre preparada para comprometerme todavía. O tal vez sí lo esté, pero... ¿Pero qué? En el fondo no estoy segura. Y lo último que quisiera sería hacerle daño a Tarzán. Chita, no, no. ¿Pero qué estás haciendo, Chita? ¿Cómo vamos a capturar al ladrón del anillo de Jane si sigues jugando con el anzuelo, eh? Así que déjalo ya y ven conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, hay que esconderse. Ahora presta atención. La única manera de capturar a nuestra presa es quedándonos aquí quietecitos y calladitos. No te muevas, no hagas ruidos. ¿Nada entendido? Es que no has oído lo que te he dicho. No hagas ruido. Óyeme bien. ¡Silencio! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Me he quedado sin mi pluma favorita. Me la regaló mi padre por mi cumpleaños. Me matará si se entera de esto. La culpa la tienes tú. Sí, sí, tú siempre cotorreando y haciendo tonterías. Me has distraído. Si no hubieras estado jugando con el anzuelo, no habría tenido que regañarte. Lo hubiera visto acercarse y lo habría atrapado. Ya puedes olvidarte de ese pastel y a mí ni me hables. ¿Te refieres a las minas? Volar cuevas donde Tarzán encontrar piedras rojas. ¿Fuiste hasta allí para buscarme otra piedra? Tarzán encontrar piedra para Jane en otro lugar. Lo sé, Tarzán, pero no importa. Para mí lo importante es que lo has intentado. ¿Qué ocurre, Chita? Sí, Tarzán. ¿A dónde vas? Chita querer enseñar secreto a Tarzán. Qué suerte. ¿Cuándo volverás? Pronto. ¿Cuál es el secreto, Chita? Chita, ser buen detective. Sí, Chita, Jane ponerse muy contenta. Bueno, aquí está. Tarta de plátano. Sí. Aunque no hayas encontrado mi anillo, Chita, te mereces la tarta. Espera, espera. ¿Primero no quieres leer lo que pone? Dice... Para Chita con amor, Jane. Lo escribí yo mismo y también batí la crema. Sí, y dejaste patas arriba a la cocina. ¿No habéis entrado en su tienda? Mira quién fue a hablar. Ese hangar tuyo parece un basurero tras un huracán. ¿Qué dices? No hay basura. Son piezas de repuesto para mi avioneta, si no te importa. ¿Qué quieres, Tarzán? Tarzán tener sorpresa para Jane. Pues enséñamela.
anillo. Gracias, Tarzán. ¿Jane, estás feliz ahora? Más de lo que te imaginas. La vida aquí contigo es maravillosa. ¿Jane, quedarse aquí con Tarzán? ¿Siempre? Oh. Ojalá pudiera. Sé que te amo. Y también que tú me amas. Pero por alguna razón que no alcanzo a entender, aún no puedo comprometerme para siempre, Tarzán. Hasta que esté completamente segura, me gustaría que las cosas se quedaran como están. Si a ti te parece bien. Si eso hace que Jane sea feliz, Tarzán sea feliz también.